Okay, hello everyone, can you hear me? Okay, hello, can you hear me everyone? Yes. Okay, perfect, good, good, okay. Jose, how are you doing today? Very well. Okay, very well, that's good to hear. Really, really nice, okay, perfect. Did you have a busy day? ¿Tuviste un día ocupado? Did you have a busy day? A few. A little bit. Okay. A little. Okay. A little bit. Okay. Perfect. Good. Okay. So, yeah. Today is Thursday, so it will be the last day of this week in which we have classes. Okay. Será el último día de las clases de esta semana. Así que, you did it. Yes. Okay. Llegaste hasta el jueves. Muy bien. Okay. Entonces, muchas gracias por presentarte todas estas clases. Y bueno, ¿cómo te han parecido las clases, José? Bien. Bien, okay, perfect. Uh-huh. Bien. Good. Okay. Bien. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, con respecto a la plataforma. Uh-huh. Sí, ¿qué pasa? Yo ya he resuelto casi todos los ejercicios. Ah, casi todos los ejercicios, hasta sección 4, sí. Por decirlo así, ¿ok? Ajá. Uh-huh. Pero ahí aparece una parte como que un diálogo que uno tiene que escribir, aparte de ir llenando casillas o... Uh-huh. ¿Hay que escribir diálogos? Sí, hay que escribir diálogos en ese caso, ¿ok? ¿En qué parte está eso? ¿Me puede guiar? En la... ¿Qué número es? No, va, Uh-huh. Ah, los diálogos de videos. No, es que hay una parte donde como que hay que escribir y que hay que... ¿Te refieres a eso, discusiones? Eso. Discussion. Sí, exacto. Uh-huh. Esto básicamente es opcional, por si gustan. Esto es opcional. Ah, ok. Ajá. Uh-huh. Pero sí se los recomiendo mucho, porque así practican un poco más, ¿ok? La escritura. Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que esto es necesario si quieren tener un 100% en la nota final. Así que sí, bueno, te lo recomiendo escribirlo, ¿ok? Que también uh-huh. todos los ejercicios y que también los escribes porque sí vas a pasar, no es necesario, pero si quieres obtener nota perfecta, necesitas hacer esto. Uh-huh. ¿Ok? Sí, para tener ahí la nota de 10 o de 100. Okay. Entonces uno escribe con base en el video. Al video. Ajá. Uh-huh. Uno pone ejemplos. Sí, ahí básicamente ejemplos, exacto, ejemplos de lo que aprendió en el video. Okay. Uh-huh. Sí, básicamente eso es lo que hay que hacer. Esto, como les digo, esto si quieren tener nota perfecta tienen que hacerlo, tienen que ir a agregarle al post, ¿ok? Hello, teacher. Hello, good evening. How are you doing today? Good evening. I feel fine. You feel fine. Okay, that's good. Okay, teacher, yes. Tengo dos preguntas. ¿Sí? La primera es que me cayó un mensaje ahora por la tarde de, no me acuerdo directamente el correo que venía, pero era que me inscribiera un curso que la fecha máxima era el 15 de mayo y iniciaba el 25 de mayo, pero según la plataforma nosotros terminamos el 6 de junio, si no más me equivoco. Ok, perfecto. Sí, fíjate que yo creo que ya sé cuál correo te estás hablando. Creo que también a mí me cayó. Ok, y yo soy profesor aquí. Ok, ajá. Entonces creo que eso es para los nuevos estudiantes, para personas ahí que han estado interesados en inglés cooperativo, pero que no están adentro. Entonces es para personas, estudiantes privados o personas de INSAFOR que, ¿cómo se llama? Que todavía no están inscritos. Así que no te preocupes por eso. Ah, sí, okay. Es para otras personas para que se unan. Ok, la otra pregunta es de la lección 5.11. Si no. 5.11 de la sección 5. Ajá. Wow, ya vas tan adelantada. Wow, qué sí, delicada. Ok, mi pregunta es que fíjese que en esto yo pongo los nombres, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé si tengo que ponerle coma o qué, pero el chiste es que me salen malas. Estas. Quiero ver. Sí. Yo ya la hice esa y tengo malas también los nombres. Ah, ok, perfecto, muy bien. Vamos a ver las respuestas para ver
Bueno, aquí dice, which children are benefit from, benefiting from Judy working? Sería Emily and Josh. ¿No es que tienen así la primera? And. Sí, and, exacto. Emily and Josh. Emily and Josh. Emily and Josh, eso sería lo correcto. Emily y Josh. Okay, o sea, era lo, quiero ver, sí, ajá. Okay. Emily downtown. Ajá, exacto, este, which child is not benefiting from Judy working? Ben. Correcto. La tercera, which family member is enjoying more freedom? Josh. Which family member are doing more homework? Steve and Josh. Steve and Josh. Josh. Y la última, which family members feels too busy? Sería Judy. Okay. La 1 y la 4 era que ahí me salían incorrectas. Sí, ajá, exacto. A mí me salía la 1 y la de donde dice Steve and Josh. Sí, yo exacto, porque tienen que poner. La 1 y la 4, esas me salían a mí incorrectas. Sí, como les digo, esta plataforma el problema es de que si no escriben exactamente lo que ellos dicen, se les van a tomar mal, aunque sea la misma cosa. Puede ser un punto, puede ser una coma, puede ser una palabrita. Puede estar bueno, puede estar perfecto el inglés, pero si no es la respuesta que ellos quieren, se la va a tomar malas. ¿Okay? Así sí. Que cuando tengan esos problemas y saben que está buena la respuesta, pero de por sí no saben qué hacer, díganme para así mandarle yo la respuesta correcta, porque aquí tengo acceso a las respuestas como profesor, ¿ok? Ok, thank you, teacher. Sí, porque como les digo, no es cuestión de no saber inglés o no entender el tema, sino que es más que no se sabe cuál es la respuesta según el sistema, ¿ok? Incluso hasta yo tengo muchos problemas a veces con eso, por eso, bueno, entonces todos los profesores. Entonces, por eso nos han dado acceso a las respuestas, para ayudarlos. El examen final estoy haciendo yo ahora. Ah, ok, perfecto, muy bien, bueno. Sí, hoy veo que ahora se han puesto bastante las pilas, ¿ok? Los felicito, muy bien. Thank excelente. You. Ok, sí, eso es muy excelente. Sí, entonces, José, tu pregunta relacionada a la plataforma, creo que viene siendo referido a qué vas a hacer después de terminar todo. ¿Esa era tu pregunta? No, ¿cuál era tu pregunta? Lo que había que practicar en para escritura. Oh, para escritura. Sí, para escritura definitivamente es lo otro. Del, ¿cómo se llama? De los videos, de la discussion. Esto es para escritura. Ajá, eso. Ok, sí, esto es para escritura. Si quieres practicar escritura, pues publica aquí, ¿ok? Y aquí lo voy a ver lo que escriben, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Entonces ahí si quieren practicar la escritura pueden agregar las publicaciones aquí en los videos, ¿ok? Pero no es obligatorio siempre hacer esto, pero si quieren tener nota perfecta, sí. Tienen que hacerlo, ¿ok? Si no, a veces les da algún problema de que no llega al 100% y hicieron todo. Y es porque no han respondido las discusiones. ¿Ok? Entonces, pero sí, sección 5, ya 2 personas. ¡Wow! Los felicito. Hoy sí van con todo. Porque en el progreso, cuando reviso ahí la parte del progreso, sí me sale alto. Sí, siempre va a salir alto. Salen altas las barras. Salen alto, ¿verdad? Exacto. Entonces, termina las discusiones porque así vas a tener 100%. Porque si no, creo que vas a tener como 98%, 99%. Y no vas a llegar siempre al 100% a menos que hagas las discusiones, ¿ok? Ok. Ok, sí. Entonces, eso puedes hacer para speaking. Ok, muy bien. Y bueno, todos, good evening everyone. So I've been talking with your classmates today and apparently they all have almost finished the platform. Ok, acá se terminaron todos de sus compañeros la plataforma, así que démosles un aplauso. Son increíbles, ok. Perfecto. Entonces, ¿quién más ya ha avanzado? ¿Quién más ya terminó la sección 3? ¿Quién más ya terminó la sección 3? Me. Okay, perfect. You with the midterm exam. Okay, intermediate exam. Okay, perfect. Good. Okay, with the midterm exam. Okay, el examen intermedio. Muy bien. Midterm. Okay, sí. La verdad de que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer juntos el midterm exam para las personas que no lo han hecho. Okay. Entonces, vamos a ver. Para el midterm exam, ¿quiénes ya terminaron el midterm exam? Ya, además de José, ¿verdad, José? Sí, ya sabemos que lo terminaron, ¿ok? ¿Quiénes más? ¿Ya lo terminaron? I finished already. Ok, Diego finished already, ok, perfect. Who else? ¿Quién más? I finished all the stuff. Mm-hmm. Oh, ok, you finished, all right, good. Mm-hmm.
Okay, perfect. Okay, so about like 4 of you already finished. Okay, so that's really good. All right, perfect. So we're going to help our classmates finish as well. Okay, vamos a ayudar a los demás que no han terminado a terminarlo. Okay, porque ustedes son los que ya saben. Muy bien. Este, antes de continuar, ¿me escuchan bien? ¿No hay ningún problema con mi voz? No, ok, perfecto, muy bien. Sí, como ahora a veces utilizo diferente este micrófono porque a veces me toca hacer unas grabaciones y todo y no me queda tiempo para cambiar el micrófono, así que por eso lo cambio a veces y quiero asegurarme siempre que funcione bien. Así que es bastante bueno, ok. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los listenings, ok, en específico del midterm, ok. ¿Alguien tuvo algún problema con estos listenings? ¿Alguien tuvo algún problema? Vamos a ver si funciona primeramente. Lucy, Mike. Sí, funciona. Ok, perfecto. Entonces hagamos estos listening, ¿ok? Ok, perfecto. Y y por cierto, Ángel, creo que quiero ver, tienes un problema ahí de... Sí, ¿es tú, Ángel? Tienes un problema ahí de interferencia. Se escucha bastante interferencia aquí, a nosotros. Entonces no sé si está cerca de una televisión o de un radio o algo así que está generando interferencia. ¿Ok? Así que te voy a mantener silenciado el micrófono hasta que hablas porque está haciendo bastante ruido, ¿ok? Por si te preguntas por qué te estoy silenciando a cada rato, es por eso, porque demasiado ruido se está generando, ¿ok? Entonces, no sé qué está pasando ahí con tu micrófono. Ok, perfecto. Entonces, empecemos con listening, ¿ok? Perfecto. Ok. Muy bien, sí, siempre mantengan si no van a hablar, siempre mantengan un silenciado micrófono y si ven de que se les silencia, no son ustedes, sino que soy yo lo que le estoy ahí controlando el micrófono, ¿ok? Para mantener la calidad de la clase y todo eso, ¿ok? Entonces, cuando quieran hablar, obviamente sí pueden encender los micrófonos o yo les puedo encender si no saben cómo, pero si de lo contrario, hay que mantener los micrófonos en silencio por cualquier cosa, ¿ok? Muy bien, empecemos con los listeners, ¿ok? Vamos a escuchar. Michael and Sylvie are talking. Listen and check the correct answers. Good morning, Michael. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? Marceau. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Oh. Is your class interesting? Yes, it is. It's very interesting. And the teacher is really good. By the way, he's from Canada too. Really? Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie? Sounds great. Okay, perfect. Great. So, we just listened to a French accent, okay? Un acento francés, dice que es de Canadá, pero en la parte en la que hablan francés, en Montreal, ¿no? Entonces, por eso tiene el acento ese un poco raro, porque hablan francés ahí, ¿ok? Entonces, es a French accent, ¿ok? Muy bien, entonces, comencemos a responder estas las preguntas, ¿ok? ¿Quién es Sylvie? ¿Who is Sylvie? Sí, ¿Brenda? Okay. ¿Alison? Good evening, teacher. Okay, good evening. Okay, good evening. How are you doing today, Brenda? Very well. You're doing very well. Okay, perfect. Good. Yes. So we're going to let Alison answer the question, okay? Alison, ¿puedes responder la pregunta? Sí. Espera. Sí. Esa es la sección 5, ¿verdad? No, la sección 5, la 3. La 3, el midterm. Okay, sí. Ahorita, ¿cómo se llama? Ya la tienes, ¿verdad? Entonces, solamente estamos repasando, ¿ok? Ok. Pero según lo que escuchaste el audio. Es que ahorita tenía apagado el micrófono. Ah, ok, ok. No sé si alguien... Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver con Brenda. Ok, Brenda, ¿escuchaste tú el audio?
Ajá. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la primera? ¿Few bees? Es que no escuché, acabo de entrar, teacher. Ah, ok, acabas de entrar, ok, no hay ningún problema, ok. Sí, pensé que me estabas hablando porque yo te hablé, pero ajá, entiendo, ok, perfecto. Ok, no problema. Entonces voy a poner el audio nuevo porque veo que varios acaban de entrar, ok. Así que escuchemos de nuevo bien. Ok. Ok. Play, please. Ok, let me refresh. Yeah, this platform isn't very good. It's not very effective. Okay, no muy efectivo. Okay, vamos a ver. Empecemos. Lucy, Michael, and Sylvie are talking. Listen and check the correct answers. Good morning, Michael. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Oh, is your class interesting? Yes, it is. It's very interesting. And the teacher is really good. By the way, he's from Canada too. Really? Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie? Sounds great. All right, perfect. So we listened to the audio twice, okay? So now we must know the answer. So let's see, Allison, do you know the answer? Lucy's friend. Lucy's friend. Okay, Lucy's friend. Okay? Lucy's friend. Lucy's friend. 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 Yeah, friend. Okay, sí. Te voy a dar puntos porque ahí estabas usando el acento francés de pronunciación. Okay, pero está bastante bien. Ahí te quedó el acento francés. Okay, Lucy's friend. Okay, good. Okay, perfecto. Sylvie's last name is? Marceau. Marceau. Okay, Marceau. Okay. Marceau. Marceau. Okay, the second one. Okay, perfect. What about number three? Lucy's math teacher is? Really good. Really good? Okay. Yeah, really good. Okay, really good. Okay, so Brenda, what is number four? In the same school. The same school, exacto. Yeah. Okay, exacto. In the same school, están en la misma universidad. Normalmente, si se pueden confundir un poco aquí, porque uno dice, pero no están en la escuela, están en la universidad, ¿no? Pero cuando se refiere a las instituciones educativas, ya sea escuela normal, colegio, universidad, instituto, todo eso, se le dice school, todas son school, ¿ok? Por eso en inglés tenemos que ser bastante específicos cuando estamos hablando de la escuela. Tenemos que decir middle school, que sería tercer ciclo, high school, bachillerato, elementary school, escuela primaria, university, college. Tenemos que ser bastante específicos, pero school se le puede decir a cualquiera, incluso cursos libres. Podemos decir, I go to school to English classes, ¿ok? Free English classes, como algunos hacen que van a cursos libres de inglés. Entonces, que no van a por un curso así, de una licenciatura, un técnico. Todavía es, aunque no sea universidad, que solo sea un instituto, una academia, siempre van a ser school, ¿ok? Todo eso es school, ¿ok? Por si no habían entendido un poco, ¿por qué le dicen school y no university? ¿Ok? Entonces, they are in the same school, ¿ok? Great job. Ok, perfect. So, now we're going to go to part two and we're going to listen more, ¿ok? Vamos a escuchar la segunda. Así que empecemos. Ok, si funcionara esto, no funciona. Vamos a ver aquí. Ok, aquí sí funciona. Ann and Ben are talking in a clothing store. Listen and check the correct answers. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? Yeah, Ann, they do look nice. I really like the blue ones, and the green ones are nice too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. The blue ones are only $29. That's more reasonable.
But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. Okay, perfect. So that was a really nice listening, okay? Fue un audio bastante interesante. Entonces, empecemos a responder. Vamos a ver Betty, hello, good evening. Can you hear me? Betty? What is the answer for this one? Okay, number one, Ben prefers that. ¿Cuál sería la respuesta, Betty? Hola, Betty? Hello? Okay, she's not here. Okay, so let's see who else. Elizabeth, Elizabeth, hello. Okay, what is the answer for number one? Hello, teacher. Lo escuché, pero entendería que the blue shirts, pero no sé. Es que mencionó dos, las azules y las verdes. Pero ¿cuál le gustaba más? Es que eso fue que, yo supuse que, o sea, generalmente escucho dos veces las conversaciones porque me cuesta un poco, pero... Vaya, ok. Te voy a dar un consejo. ¿Sí? Como estos son ejercicios que no tienen nota, los puedes hacer las veces que quieras. Sí. Lo que te aconsejo es de que te evites tener ese mal hábito de escuchar las cosas dos veces. ¿Por qué? En exámenes reales y en la vida real solo vas a escuchar una vez. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escuchar una vez, responder todo y luego revisa si tus respuestas están correctas, ¿ok? Okay. Escuchando la segunda vez, ¿ok? Y así te corrija a ti misma. Pero debes de dejar ese mal hábito de intentar escuchar dos veces o tres veces como hacen algunos profesores, porque al final no te va a ser de ayuda alguna. Porque en la vida real no vas a escuchar de nuevo. ¿Okay? Yo suponía que era mejor escuchar varias veces. Sí, no, definitivamente es muy mal hábito. ¿Okay? Es bueno escuchar varias veces para entender algo porque nos gusta, porque queremos entenderlo, está bien, está perfecto, no te digo que esté malo. Pero como ahorita estamos haciendo un ejercicio, tenemos que primero ver, tratar de entender a la primera. Después, si no entendemos, pongamos la respuesta que más pensamos que es. Si no estamos seguros, las verdes o las azules. En este caso, Betty, ¿cuál eliges? Elige una. No importa si esté mala. Como te digo, en este tipo de ejercicio, no importa si está mala, no es calificado. Blue shirt, ok, perfecto. Muy bien, te felicito, ok. Ese es el primer paso para aprender inglés. Tener confianza en uno mismo. Y si estamos equivocados, ¿y qué? Ok, todos cometemos errores, ¿okay? Incluso yo puedo entender perfectamente el inglés, pero a veces estoy cansado, no sé, incluso en el mismo español. A veces me dicen cosas a la gente y yo como que entiendo mal o malentiendo. Entonces no es cuestión de entender inglés o no, sino que a veces estamos muy cansados, estamos muy ocupados con la mente o cosas así. Pero lo que hemos entrenado la mente es poder estar enfocado en algo, ¿ok? Entonces por eso es este tipo de ejercicio. Primero, entonces todos, a los que les cuesta escuchar, no escuchen dos veces ni tres veces. Yo sé que quieren porque quieren entender, pero esto no nos va a ayudar. Escuchen una vez, respondan todos, vean cuáles tienen buenas y luego le escuchan otra vez. Vuelven a corregir las respuestas, miren si tienen buenas y repitan de nuevo el proceso hasta que tengan todas buenas. ¿Ok? Y de esa manera van a aprender. ¿Ok? Esa es la metodología que les doy. Y aquí tenemos chat, just put attention, ¿ok? No se dice put attention, William. ¿Ok? Se dice pay attention. ¿Ok? Pay attention. ¿Ok? Entonces a los que dicen pongan atención, no se dice pongan en inglés. Ese es otro ejemplo de mala traducción. ¿Ok? Muchas personas pongan atención, se dice en español, ¿no? Pero en inglés no se dice pongan, se dice paguen. Paguen atención. ¿Ok? I thought that I said wrong. Sí, pay attention, ¿ok? Entonces, pongan atención, pay attention. Entonces, la atención se paga. Ok, no hay ningún problema. Ok, entonces, pongan atención, pay attention. ¿Ok? Entonces, la atención en inglés se paga, no se pone. ¿Ok? Se paga con el propio tiempo de uno porque nosotros estamos haciendo espacio para escuchar. Entonces aquí creo que viene la diferencia de oír y escuchar, ¿no? Creo que ya todos lo saben. Oír es como que, está hablando de la persona ahí, tú estás viendo las mariposas, los pajaritos y todo eso, y al final no entendiste nada de la clase.
Entonces no estás, estás malgastando tu tiempo. Pero pay attention es cuando te dedicas a solo entender eso que estás escuchando, a la otra persona hablar. Entonces estás pagando con tu tiempo. Por eso es pay attention, ¿ok? Entonces en inglés pay attention y en español pongan atención. Nunca van a decir pura attention porque ahí se lo van a acabar. ¿Okay? ¿Ok? Eso sí es un error. Recuérdense que en inglés hay una forma de decir las cosas y en español una cosa, ¿ok? Entonces en inglés se paga, ¿ok? Y en español se pone, ¿ok? Muy bien. Entonces, Ben prefers, dijiste, Betty, la Blue Shirts, ¿verdad? Blue Shirts. Vale, perfecto. No importa si está mala, no importa si está buena. Lo que importa es que diste tu mejor esfuerzo tratando de escuchar y respondiste a la pregunta. Es el primer paso para tener confianza en uno mismo. Y si está mala, ¿qué importa? ¿Okay? ¿Ok? Es un proceso de aprendizaje, ¿ok? Poco a poco, mientras más practicas, si te cuesta, practica más. Y como les digo, ahorita pueden haber muchos factores. Son las 9:30 de la noche ya, ¿ok? ¿Quién se va a poner hasta? Creo que nosotros somos los únicos ahí locos, ¿verdad? Que nos ponemos a aprender inglés bastante tarde en la noche, ¿verdad? Sé que es cuestiones del horario y todo eso, pero es una locura, ¿ok? Hablando las cosas como son, es una locura. Pero recuerden que las personas locas son los que llegan más adelante, ¿ok? Solamente los locos son exitosos. Así que felices. Ser loco no es malo. Sino que vamos a ser más exitosos que los demás. Pero al mismo tiempo, cuesta mucho más. ¿Ok? No es nada fácil. Estamos haciendo un esfuerzo que mientras los demás están durmiendo ahí, viendo Netflix, porque es mentira que se duermen tan temprano, se me ponen a ver ahí, ver Netflix y se ponen ahí hasta la medianoche y no duermen. Ustedes están haciendo... The Walking Dead, exacto. Entonces, ustedes están haciendo algo productivo. Están cansados, pero algo productivo. Es mejor, ¿no? Entonces, obviamente, si no pueden en la mañana, y obviamente porque este curso es en la noche, pues, ni modo, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo, pero sí. Muchas personas le dijeron, ¿y por qué aprendes tan tarde? Eso es una locura. Sí, es una locura. Acéptenlo. Es una locura. Pero esa locura los ayudará a llegar bastante lejos, ¿ok? Lo que ustedes hacen no lo hacen otros y esa es su ventaja por sobre los demás. A ustedes les darán los mejores trabajos. Ustedes les darán las mejores oportunidades. Piensen en eso cada vez que se sientan desanimados y ya no quieran continuar, ¿ok? Cada oportunidad que tengan es para que mejoren su vida, ¿ok? Thank you, entonces, siempre, no se preocupen si tengan errores, algo así. Aquí estamos para aprender, no para, humillar a las personas o para, estar viendo los errores. No, aquí es para aprender. Yes. Entonces, Blue Shirts, ¿okay? Oh, hablando de errores, aquí tenemos un gran error y no es Blue Shirt. Sí, no. Es no, Shirt. Está escrito mal. Está escrito mal, exacto. Entonces, está escrito mal. Entonces, ven hasta la plataforma está llena de errores, ¿verdad? Pero hasta ellos mismos se equivocan. Entonces, los errores son normales. Errar es ser humano. Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores y no cometerlos una y otra vez. Entonces, hay que corregir los errores para aprender de ellos, ¿ok? Entonces, ahorita dejémosle como Blue Shirts, ¿ok? Y pongámosle aquí, ya que no estaban muy seguros, pongámosle sin interrogación, ¿ok? Bastante sin interrogación. Ok, perfecto. Muy bien. Pero ya respondimos, es el primer paso. Ok. La segunda, the blue shirts are, ¿cuánto escucharon cuánto valían las camisas azules? I think it's $29. Ok, perfect. Yeah. Betty, what do you think? ¿Qué piensa Betty? ¿Cuánto valían? $29. Ok, so two people say $29, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok. ¿Alguien tiene otra respuesta o todos dicen que 29? $41. Ok, perfect, good. Ok, great. 41, ok, 41. Aquí tenemos aquí 41. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok. Entonces, tenemos un 41 y tenemos dos 21, ok. Levanten la manita si es 29. Ahí levanten, ahí como que estamos en una subasta, an auction, ¿ok? Ahí vamos a ver la manita. ¿Quién sabe cómo utilizar la manita? ¿Manita arriba? Nadie quiere levantar la mano para $29. Ok. ¿Cómo no? Yo no escuché el audio, teacher. Yo levanté la mano para 29. Ok, no, levanté la mano en el video. Ahorita no estoy viendo la mano en el video. Ahorita estoy viendo la manita en el... la azulita. En el chat. Yo levanté la mano, teacher.
Bueno, ok, creo que la levantaste en el video. Ok, oh, ya vi, la... ok, perfecto, está levantando la mano, ok. Sí, creo que se había congelado esta cosa de Zoom. Ok, sí, ahorita ya veo las, las manitas, ok. Brenda, Elizabeth, William, Noria y Alison, ok. Sí, entonces creo que ya por unanimidad ya tenemos 29, ok. We are the winners. Ok, you're the winners, ok, good job, perfect, ok. Sí, ahí van a disculpar, creo que aquí esta vez Zoom se pone raro. Ok, acá van a aparecer las manitas, ok. Entonces, $29, ok, muy bien, great. Ok, perfecto, entonces ahorita vamos a bajar las manitas y empecemos con la tercera. Ok, the green shirts, ¿de qué están hechas las green shirts? ¿De poliéster, de silk o de cotton? Que cotton es el algodón. Poliéster. ¿Las verdes están de poliéster? ¿Quién dice poliéster? Levanten la manita, poliéster. Me. Ok, Erixia. Uh-huh. Poliéster, ok, green. Ok, Elizabeth, poliéster. Eric, ok. What about cotton? ¿Quién dice que son de algodón? They are made of cotton. Aquí tenemos Allison. Ok, perfecto. Aquí tenemos uno contra dos. ¿Quién más dice que las green shirts están hechas de cotton, de algodón? Wakidia, ok, el perfecto. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Tenemos 13 participantes, 13 estudiantes. No creo que solamente como 5. Levanten la manita, ok, participen. Yo no escuché el audio, teacher. Ok, ok. No hay problema, ok. Aquí estamos viendo con qué equipo irnos, ¿no? No te preocupes, ahorita solo estamos viendo ahí quién gana, ¿verdad? Ok, ayuden a un equipo, a su equipo favorito, ¿ok? Si algodón o poliéster. Ok. Y ahí vamos a escuchar el audio nuevo, no te preocupes. Ok, entonces Noria, ok, entonces sí, todos dicen cotton, ¿ok? 3 contra 2 dicen cotton, así que cotton será. Ok, que sería algodón. Muy bien, entonces sería cotton. Y luego vamos a ver si están en lo correcto o no. Y luego, Ben Sizes. Medium, ok, perfecto. That's a medium. Perfecto, entonces, ¿quién dice medium? ¿Todos dicen medium? Yes. Medium, ok, perfecto, muy bien, todos medium, ok. Recuerden medium. Que si ustedes les da pena decir, yo elijo esta o yo elijo aquella, ustedes pueden levantar la manita fácilmente para no tengan que hablar, ok. Pero siempre participen, ok, ya sea de manera oral o de manera ahí. Con la manita, ¿ok, William? Ok. Entonces, medium, ¿ok? Entonces, medium le pongamos. Para serles honesto, yo no me acordaba de qué talla dijo, ¿ok? Yo lo hubiera puesto medium o small, no me acordaba, ¿ok? A veces por estar pensando tantas cosas se me olvida. Entonces, yo no me acordaba de esta. Así que no son los únicos que no entienden todo a la primera, ¿ok? Es porque esto está pensando en muchas cosas. Entonces, se me olvidó. Ahora veamos las respuestas, a ver cuáles están buenas. Empecemos con la cuarta. So, Ben Sizes, medium, ok, perfecto, lo tuvimos toda buena esa, ok, muy bien, excelente. Le doy un a más por esa respuesta, muy bien, lo hicieron excelente. Y la tercera es cotton, ok, no es poliéster, la poliéster es la azul. Por eso la azul era más barata, $29. Y la verde valía 41 porque era de algodón, era mucho más cara, mejor material, ok. Entonces, la verde sería de cotton, algodón. Y the blue shirt is $29, ¿ok? Lo hicieron perfecto, $29, ¿ok? Muy bien. Pero aquí, lastimosamente, sí, no quería la azul. Quería la verde, ¿ok? Green. Exacto, the green shirt, exacto. ¿Por qué quería la green? Eran más caras, pero de mejor calidad eran de cotton, ¿ok? De algodón. Entonces, eran más cómodas, ¿ok? Entonces, era la green shirt la respuesta, ¿ok? Entonces, prefiero el green shirt. Si le ponemos así, tenemos 20-20. O sea, todo correcto. Así que ahora escuchemos de nuevo el audio para entender bien de qué se trata, ¿ok? Perfecto. Anne and Ben are talking in a clothing store. Listen and check the correct answers. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? Yeah, Anne, they do look nice. I really like the blue ones, and the green ones are nice too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. The blue ones are only $29. That's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material,
They're cotton. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. Ok, perfecto. Ahora ya entendí mucho mejor esto, ¿ok? Entonces, al final, ¿cuál creen que va a comprar este Ben? ¿Qué camisa va a comprar, la verde o la azul? Which one will he buy? The green. The green one, ¿ok? ¿Y por qué se creen que va a comprar la verde? Because the blue one. Mucho mejor. Entonces, hay tres cosas que mencionó él. Uno, mejores materiales, se ve mejor. Tercero, en azul no hay talla de él, ¿ok? Entonces ahí es como que fue el factor decisivo. Entonces estaba ahí preguntándose si comprarme el azul es más barata, pero la verde es mejor calidad, pero no quiero gastar dinero. Pero ahí le dijo la muchacha de que no hay de tu talla en azul. Entonces como que, ni modo, te tocó comprar la verde. Así que te tocó gastar, pero gastarás en algo de calidad, ¿ok? So, he preferred the green one and he bought the green one because there was not his size in green, ¿ok? No tenía su talla en azul. Así que compró la verde porque por falta de talla en azul, ¿ok? Por si no habían entendido la última parte. ¿Ok? Pero sí, lo hicieron muy bien. Los felicito a todos. Hicieron un excelente trabajo. Así que se merecen una estrella a todos, ¿ok? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, eso sería listening. Ahora pasemos a, vamos a ver, fill in the blanks, ¿ok? Fill in the blanks. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a rellenar los cuadritos aquí. Con la forma correcta del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Is, are. Exacto, es el verbo to be. Is, are, y am. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos la primera. Ok, rellenar los espacios con la forma correcta del verbo ser o estar. So, where are you from, Teresa? I'm from Mexico City. How about you? ¿Cuál sería lo correcto aquí? Betty? Betty, ¿cuál sería la respuesta correcta, Betty? Where are? ¿Cuál sería la pregunta completa? Where are you from, Teresa? Okay. Okay, Betty, no, dila con confianza, Betty. Okay. Tienes que sentir confianza, okay, cuando digas respuesta, di, where are you from? Okay, con confianza. O are. Y si estás equivocada, de nuevo, ¿qué importa? Okay, aquí estamos para practicar, pero tenemos que practicar también la pronunciación y nuestra confianza, okay. Así que, ¿cuál es la pregunta, Betty? Betty, ¿cuál es la pregunta completa? ¿Qué le pasó a Betty aquí? Creo que se salió. Ok, bueno. Ok, entonces empecemos ya. Bueno, la uno sería, where are you from? Ok, so are creo que sería, ok. Entonces, where are you from? Ese sería lo que falta, are. Muy bien. Y luego tenemos la dos. Ok, ¿quién me la quiere decir? ¿Qué tal tú, Mary? Mary, ¿cuál es la dos? Hola, sorry. Ok, no hay problema, ok, no hay problema. Creo que ahí te cortó la conexión o algo, ok. Ahorita vamos con la dos. Ok, vamos a ver, Mary. ¿Cuál es la respuesta de la dos? Mary Guzmán. Good evening. ¿Puedes darme la respuesta de la dos, Mary? Ok. What about Brenda? Brenda, what is number two? Number two is, are they in your class this semester? Ok. ¿Puedes volver a decir? Are they in your class this semester? Ok. ¿Por qué dices que es are David? Ay, perdón, is David. Is David, ok, pero ¿por qué habías dicho are? ¿Por qué? ¿Cómo te habías confundido? Porque leíste esto, porque dice we are. Ajá. Sí, entonces tenemos que tener cuidado, ok,
Porque una es la pregunta y otra es respuesta. No es una... ¿cómo podemos saber si tenemos que leer la segunda parte de algo? Si son dos oraciones independientes. Ahí sí, para entender el contexto todo, tenemos que leer todo. Pero aquí no son dos oraciones independientes o enunciados independientes. Son una pregunta y respuesta. Entonces sería... Tenemos que poner atención a la pregunta. ¿Is David in your class this semester? Sí. ¿Ok? Entonces, yes, we are in the same Spanish class. ¿Ok? Entonces no se refiere porque aquí no dice David and I or David and you. Solo mencionan a David, por lo tanto es is David. ¿Ok? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Ver cuando algo es una pregunta y cuando algo es una respuesta. Y nuevamente, si solo vemos un sujeto, es is. Y si vemos dos sujetos, sería are. ¿Ok? Perfecto. Okay. Entonces, luego tenemos is David. Ok, is David, ok. La tercera, vamos a ver, Lisette, ¿cuál es la tercera? What is your math class like? What is your math class like? Ok, it's really interesting. The teacher is great, ok. Perfect, great job, awesome. So, is. Thanks. Ok, great. Ok, perfect. So, that's the kind of... enthusiasm, and that's the kind of attitude I want, okay? Esa es la clase de actitud que quiero aquí en esta clase, que todos tengan confianza, que me digan, what is your math class like? Is David in your class this semester? Or where are you from, Teresa? Okay? Y si está mala, solo lo único que les voy a decir que está mala, y punto. O les voy a decir, ¿están seguros? Sí, nuevamente les digo que están seguros, nuevamente es porque algo está malo ahí, okay? Entonces, pero si está malo, no hay ningún problema. Ustedes pueden equivocarse. Aquí no estamos para burlarnos. Ya dijimos ahí con William que le vamos a poner una penitencia aquí a las personas que se burlen, ¿ok? Así que nadie se burla, ¿ok? Entonces pueden cometer errores sin ningún problema. Aquí estamos para practicar, ¿ok? Para aprender. El que se burle paga toda la cena de los demás. Toda la cena ahí, de los salarios de todos los maestros. No, okay, se puede perfecto. Porque no hay transporte. Ok, perfecto. Okay, entonces, ver, online. En línea, exacto, en línea. Okay, el internet sería, entonces se pagaría por internet. Ok, perfecto. Sí, porque Tigo ahí todavía siguen cobrando los malvados ahí. Ok, entonces sí, ya tienen hasta muchas multas al parecer. Entonces quiero ver, va, la número 4. ¿Quién me quiere ayudar con la número 4? Mi teacher. Ok, sure. Are María and Brian from Canada? ¿Puedes decirlo de nuevo, por favor? Pero es que ahí tengo duda también si es... No, está bien. Es que el problema es la pronunciación, lo dijiste raro. Ah, ¿de verdad? Sí, es que dijiste como ahora María y Brian. Así se te escuchó, ahora. Are María y Brian, ¿ok? Ah, ok. Pero tenía mi duda también. Pero es Are María y Brian from Canada, exacto. Sí, ahí la cuestión fue, pero te dije, finalmente te digo, repítela de nuevo porque a veces decimos cosas raras, ¿ok? Entonces, pero no hay ningún problema. Pero sí, es Are María y Brian, ¿ok? Are María y Brian from Canada? No, from England, ¿ok? So are. Okay, perfecto, muy bien. Thank you very much. Okay, then part two. Ok, debemos apurarnos porque ya solo tenemos 15 minutos y necesitamos completar todo esto, ¿ok? Así que apurémonos, ya no estén ahí con pena, quítense la pena, ¿ok? Aquí estamos para aprender. Si estamos una propuesta incorrecta, pues, no importa. Así que, pero apurémonos, ¿ok? Por favor. Entonces, la parte 2. ¿Cuál es la siguiente? Esta es la número 1. Where do you work? Ok, perfect. Where do you work? ¿Por qué es do y por qué no es are? ¿Leyeron las instrucciones? Yes. Complete the following conversation with simple auxiliary. Present. Ok, exactly. With the auxiliary verb, ok. Aquí dice la primera correct form of verb to be, ok. Aquí nos están diciendo que utilizan el verbo to be, are, is, am. Por eso utilizamos esa, pero aquí jamás les dijeron complete con are, con is o con am. Utilicen el simple present, ¿ok? Entonces, aquí utilizamos otro tipo de respuestas, ¿ok? So, where do you work? I work in a restaurant and a chef, ¿ok? Muy bien. ¿La segunda? ¿Qué me quiere decir la segunda? Does. What does? Ok, does. ¿Por qué does?
Exacto. He is third person, okay? What does he do exactly? He's a pilot for Global Airlines, okay? Perfecto, muy bien. ¿Y la tres? Where does she? Do. Where does she do? Where does she go to school? It's go. Go. It's go. Where go. Does she go? Go. It's go. Okay? ¿Por qué es go y no es go? Where does she go to school? Auxiliar. El auxiliar. El auxiliar, exacto. Dos. Cuando tenemos un verbo auxiliar, el verbo se pone en forma base, ¿ok? Where does she go? No es goes, ¿ok? Puedes decir she goes to school. Pero como tenemos el does, el verbo auxiliar se pone en base, forma base, ¿ok? She go. ¿Ok? Aquí tenemos, sí, perfecto. Where does she go to school? What does she do exactly? Where do you work? ¿Ok? Entonces, no solamente es el do, no solamente es el does, sino que también los verbos en presente, ¿ok? Aquí porque faltaba eso, el do. Where do you work? What does he do exactly? ¿Qué hace exactamente él? O where does she go to school? ¿A dónde va a la escuela? ¿Ok? Y aquí tenemos este, también de nuevo esto, she goes to the University of Colorado. ¿Ok? Va a la universidad. Entonces recuerden que school también se refiere a la universidad. Puede significar a cualquier nivel de educación, ¿ok? Entonces esto puede decir, en inglés corporativo puede decirse I go to school porque es un tipo de escuela. ¿Ok? Entonces, pero es una escuela en línea. ¿Ok? Entonces pueden decir eso, I go to school online. ¿Ok? No hay ningún problema para referirse a inglés corporativo, ¿ok? Perfecto, lo hicieron muy bien, los felicito, ¿ok? Y sí, ánimos, digan las cosas con confianza, sin pena, ¿ok? Si, no importa si te equivocan, así van a aprender, ¿ok? Muy trust bien. In yourself. Yeah, trust in yourself, ¿ok? Believe in yourself, ¿ok? Great, now circle the world, ¿ok? We only have for 40 minutes now, ¿ok? So, then we have this one. ¿Ok? What do we have to do? ¿Quién me dice las instrucciones? Siempre es importante leer las instrucciones. Si no las leemos, vamos a hacer un lío. ¿Ok? ¿Qué serían las instrucciones? Choose the right progressive adjective. Progressive. Progressive. Oh, possessive. 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 Ok, si ven, ahí este, William se equivocó, pero ¿y qué? O sea, eso fue porque ahí estaba pensando en muchas cosas. ¿Ok? Bigger. Ok, pues, ¿más grande? Ok, perfecto. Like that? Is that good enough? ¿Está suficientemente grande? Yes. Yes. Ok, perfecto. Entonces, está así. Ahí William se equivocó, pero es porque no podía leer bien, ¿ok? Creo que ahí le faltan unos lentes, ¿ok? Entonces, pero sí. Eso que podemos cometer errores por varias situaciones, porque nos faltan lentes, porque estamos cansados, porque sí, porque estamos hablando ahí con el esposo, con el hijo, con la esposa, y no estamos prestando atención en clase. Entonces, no es porque no puedan inglés. Muchas veces porque no ponen atención o están cansados o algo pasa. Entonces, los errores son válidos aquí a cada rato. Pueden cometer 50 errores, 100 errores, tú entras en clase y yo no le puedo decir nada. Lo único que le puedo decir, está correcto eso, suena un poco raro, y para que ahí puedan decir lo correcto, yo les ayudo a decir la cosa correcta, ¿ok? Pero no es para algo malo, ¿ok? Es un error normalmente que tenemos que corregirlo por cuestiones de que para que no se vuelva a repetir, ¿ok? Pero no es ninguna problema. Absolutely agree. Ok, entonces, ¿cómo dicen las instrucciones, William? Choose the right possessive adjective. Possessive adjective, ok. Perfect, great job. Ok, so then the first one. Nice to meet you, Rick. Rich. Nice to meet you, Rich. And what's last name again? Your last name again, okay? Your. What's your last name again? Okay, perfect, great job. Okay, really, really good. I give you an A+, okay? Great job, okay? Okay, just one second, please. Okay, I don't know who's playing Dora or I don't know what game was that, okay? But yeah, at least they're playing games, okay? So the next one, okay? Last name is Farker. Nice to meet you too. ¿Cuál será la respuesta aquí? Her last is Parker. My. Okay, her or my? It's mine. Mine. Okay. ¿Por qué ahí me dijeron her? Mine. Okay, la persona que me dijo her, ¿por qué dijo her? I was thinking that they was talking about girls. Ok, va a estar hablando de una chica, ok, ¿por qué? Take a mistake. Okay, aquí tenemos que tener cuidado porque aquí dice, it's nice to meet you too. Cuando decimos tú, también, es un gusto conocerte también, ok.
Entonces, una respuesta a algo. Entonces, una persona no le va a decir, por ejemplo, ella no va a decir, nice to meet you. Tenemos que decir, she said, nice to meet you. Pero si decimos, it's nice to meet you too, es que nosotros estamos diciendo. Entonces, sería, my, porque estamos hablando de nosotros, ¿ok? Tenemos que ponernos en los pies, los zapatos de Parker. Ahorita somos Parker, ¿ok? I think he's also similar, like a third person, but they are only two people. Sí, solamente son dos personas, exacto. Entonces, here se utiliza para hablando de una tercera persona. ¿Ok? Entonces decimos, es I, you, her. ¿Ok? I, you, her. En ese caso, su. ¿Ok? Su nombre, ¿ok? Ella, she. ¿Ok? I, you, she, or my car, your car, her car. Una tercera persona, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de una conversación. It's nice to meet you too. Es un gusto conocerte también. Una conversación. ¿Ok? Entonces luego tenemos aquí my. ¿Ok? This is my new friend Elizabeth. Everyone calls Beth. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Everyone calls her. Okay. Her, Beth, her. La llaman a ella Beth, ¿ok? No es yo, porque a mí no me llaman Beth. No es a ellos, them, es plural. A ellos no le llaman Beth. La llaman a ella, her, ¿ok? Muy bien. La cuatro. Hi, Beth. Where are the Johnsons? First names are Frank and Judy. It's our. 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 Nuestros primeros nombres. Aquí estamos diciendo we are. We are, okay? Nosotros somos Johnson, entonces están presentando, por lo tanto, no puede decir your first names, ok? Eso suena raro, his first names, ok? Como que está hablando de otra persona, no, claro, estamos presentando, ok? Our first names are Frank and Judy Johnson, ok? Awesome, perfect, ok? Entonces, our, that would be the answer. Ok, then we have part two. Oh, Johnny Depp is my favorite actor, ok? Definitely, I like a lot. Absolutely. Okay, so what is the answer here? Him. Okay. Him, I like him a lot, okay? Him. It no puede ser porque no es un perro, no es un animal o una cosa, ¿no? Johnny Depp es un actor. Entonces, persona. You, tú no eres Johnny Depp, okay? Entonces, Johnny Depp es alguien más. Entonces, him, okay? Him, tercera persona, okay? Perfecto. Music videos are very interesting. Do you like? ¿Cuál crees que sería? Like them? ¿Cuál? Do you like them? Ok, them, exacto, them. ¿Por qué them? Music videos, es plural, ellos. ¿Te gustan ellos? Ok, recuerden que ellos se utilizan también para objetos. Ok, entonces them. Ok, perfecto, do you like them? Great. So then we have my favorite TV program is Survivor. What do you think of? It, exacto, porque están hablando de un objeto, it. No estamos hablando de una persona para que sea her, ni estamos hablando de que le pregunta, mi programa favorito es Survivor. No le van a preguntar, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de el programa en ese caso sería? What do you think of it? Of it, ok, de él. Y si ponemos un it, nos sale todo perfecto. Muy bien, everyone. Great job. Ok, very perfect. Great job. All right, good. I give an A plus, ok. So then we are gonna finish with this one, okay? We're almost done. Okay, so complete the gaps, okay? Ooh, these are gonna be very difficult, okay? Yeah, because only we have 7 minutes, okay? Solo tenemos 7 minutos. Intentamos terminar lo más rápido posible. Okay, fill in the gaps with the correct time expressions. ¿Qué tenemos que completar? Correct time expressions. Utilizar expresiones de tiempo correctas, okay? Entonces, ¿cuál es la primera? I sleep 10 p.m. on weekdays. At 10 p.m. on weekdays, okay? At, muy bien. At, okay, perfecto. John gets home late. At night, perfecto. Siempre at night será, okay? Muy bien, exacto. La número tres, they have long Saturdays around 1 p.m. On, porque son días específicos, muy bien. I go to bed around 11 the evening. In the evening, exacto, muy bien. Wow, qué excelente respuesta. We have class? In the morning. Wow, awesome. Great job. You're very smart. Okay, son muy inteligentes. Los felicito. Okay. Wow, y es básicamente rápido lo contestaron. Excelente. Okay. Luego aquí tenemos llena los espacios con los programas demostrativos. Fill the sentence with the demonstrative pronouns. Okay.
Entonces aquí tenemos que utilizar that, those y eso, ¿no? Those, that, this, todo eso. So how much is watch? I can find the price tag. ¿Cuál sería la respuesta? That. That watch. Exacto. Okay. Oh, this watch. Sí, en este caso this watch porque normalmente cuando están buscando las personas, las cosas, y está buscando el letrerito ese del precio, ¿ok? ¿Cómo se dice esto? Price tag, boleta. Etiqueta. Etiqueta, esa cosa, etiqueta, ¿ok? Etiqueta. Entonces, cuando están buscando la etiqueta y el precio, normalmente lo tienen en la mano, entonces, this watch. ¿Ok? Muy bien, excelente. ¿Ok? Y luego tenemos aquí la número dos. ¿Cuál es la número dos? Look at purple jeans over there. Aren't they stylish? ¿Ok? Yeah. Look at. Those. ¿Por qué those? Porque dice over there. Entonces, está lejos, por allá. ¿Ok? Look at those over there. Okay, those purple jeans over there. Aren't they stylish? No son ahí bastante a la moda. Okay. I like gold earrings. They look great on me. ¿Cuál es la respuesta aquí? I like that gold earrings. These. Exacto. These. ¿Por qué these y no those? Those es hasta por allá, close. Eso, ¿ve? Eso. Y these. Es algo cercano. Yeah. Exacto, son cercanos, exacto. Entonces aquí están, aquí tenemos los aretes, ¿ok? These earrings, ¿ok? These. No those, porque todo está hasta allá. ¿Ok? These. Excuse me, I like cap. Can I see it, please? That, exacto, porque están hablando de esa, ¿verdad? Entonces está arribita ahí y dicen, alcánceme esa gorra. That cap, ¿ok? That, muy bien. Luego la cinco. She likes glasses over there. Those, porque dice over there, hasta por allá, ¿ok? Aquí, allá, esos lentes, ¿ok? Over there, those. Y si le damos sumir, tenemos todo perfecto. Muy bien. Wow, los felicito. Y lo hicimos en menos de 5 minutos. Wow, son muy inteligentes. Los felicito y les doy una más. Muy bien. Un aplauso para todos. Perfecto. ¿Ok? Y luego en 3 minutos tenemos que completar la última, ¿ok? Esto será muy divertido. Intentemos leer en 3 minutos. ¿Ok? Leamos este correo en 3 minutos y luego respondamos todos, ¿ok? Les voy a dar 1 minuto para que lean. Ok, perfecto, muy bien, ya pasó el minuto. Entonces les daré un consejo. Cuando tengan que leer un texto así, especialmente ese tipo de correos, lo van a encontrar en el examen de TOEIC. Ok, en el TOEIC tienen que leer correo como este. Entonces, para los interesados en tomar el TOEIC para, no sé, trabajar en Estados Unidos o en otro lugar, esta va a ser una estrategia muy buena. No se tome más de 1 minuto leyendo, solo lean lo más importante. ¿Por qué? Porque ese texto siempre lo van a tener ahí. No es necesario memorizarse todo y no están perdiendo el tiempo. The clock is ticking, ¿ok? El reloj se está moviendo, está con el tiempo. Entonces, todos tómense 1 minuto para entender el párrafo o el correo y luego se van a la respuesta y luego buscan, escanean las respuestas, ¿ok? Entonces, Ernesto y Chris, tenemos la primera pregunta. Entonces, buscamos qué es Ernesto de Chris, ¿ok? Y luego dice, your new e-friend, Chris, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la respuesta. Buscamos solamente que una pista de qué es Chris, de Ernesto. Entonces, aquí, como sabemos los correos electrónicos, al final se pone quién es la persona, ¿ok? Your new e-friend, tu nuevo amigo electrónico, Chris. Entonces, son amigos, ¿ok? Y vamos a preguntar, pero aquí, new friend, ¿ok? No es mejor amigo, es new friend. Aquí dice incluso new, ¿ok? Y básicamente así hacen, buscan la respuesta en el correo. Chris is a, damos la respuesta, part-time teacher, full-time student, and TV announcer. ¿Ok? Buscamos qué es Chris. Student. Mm-hmm. Dice que es I'm a student at University of Michigan. I study computer science and Chinese.
Dice que va a los en la mañana, los weekdays y a noon. Luego dice que va al gimnasio antes de las clases. Luego dice que tienen part-time job. And I study every night. I'm a full-time student. Aquí tenemos la respuesta, ¿ve? I'm a full-time student. I'm a full-time student. Entonces aquí busquen la respuesta. Aquí nos tomó un poquito más de tiempo, pero porque hay muchas partes donde dice part-time job, go to school, study, pero encontramos la respuesta algo rápido. Entonces, en vez de estar leyendo todo, buscamos la respuesta rápida en full-time study. Está en full-time student, ¿ok? Perfect, ¿ok? Y luego buscamos la número 3. Daniel is, works in the library, exercises every day, is Chris' friend, ¿ok? Entonces, primero vemos la pregunta y las respuestas y luego buscámoslo, ¿ok? Entonces, ¿qué es Daniel? ¿Ok? Daniel le dice, my friend Daniel, entonces amigo de él. Have part-time jobs, trabajador de medio tiempo. Trabajador de medio tiempo, exacto. Trabajamos en la cafetería de la escuela. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sí, pero no dice de que va al gimnasio con Daniel. Dice que él solo va al gimnasio, él solo. Y con Daniel trabaja. ¿Ok? Entonces es el compañero de trabajo. Pero también es el amigo. Entonces, Daniel no trabaja en librería, trabaja en la cafetería. Exercises every day. No sabemos si va al gimnasio, si ejercita. Lo único que sabemos es que es el amigo de Chris. Es amigo de Chris. Exacto. Entonces, fácilmente respondimos. La última. On Tuesdays and Thursdays, Chris, ¿qué hace el Chris los martes y jueves? Le escribe a Ernesto, ¿ok? ¿Trabaja con Daniel o no estudia en librería, ok? Entonces, veamos qué es lo que hace. Dice que es Tuesdays and Thursdays, ¿ok? Los martes y jueves. Y aquí dice, ¿ve? On Tuesdays and Thursdays, los martes y jueves, my friend and I have part-time jobs. We work in a school cafeteria, ¿ok? And I study in the library every weeknight. Ok, entonces sería, trabajan juntos los martes y jueves, ¿ok? Entonces, Writer's Nest o no? Works with Daniel, trabaja con Daniel. Ok, perfecto, fácilmente así, lo hacemos súper rápido, ¿ven? En 5 minutos lo hicimos, ¿ok? Pero si están ahí leyendo 5 minutos el texto, pasándose 1 minuto por pregunta, volviendo a leer el texto como 20 veces, se les va a acabar el tiempo y todavía no habrán terminado. ¿Ok? Y en los exámenes, especialmente como el TOEIC, le dan 5 minutos para responder todo esto. Entonces, esto que hemos tardado es lo que tienen que tardarse en el examen real. ¿Ok? Entonces, a veces no podemos hacer exámenes, no porque no podamos inglés, sino que no utilizamos estrategias de lectura o estrategias para resolver exámenes. Esta es una muy buena estrategia que les va a ayudar en todos los exámenes de ahora en adelante. Lean rápido 1 o 2 minutos máximo, no traten de entender todo, lean solamente un resumen para entender las ideas principales y luego váyanse a las preguntas, busquen las respuestas, véanlas, analícenlas, busquen las respuestas en el texto, vuelvan a responder y así van una por una. Y en 5 minutos ya tienen todo. Si ven aquí, le damos submit, tenemos todo bueno. ¿Ok? Y es la mejor forma de hacerlo, porque si leemos todo y luego tratamos de recordar, vamos a hacer algo malo. Si vamos una por una y vamos a leer todo el párrafo cada vez que respondamos uno, vamos a tardar mucho tiempo. Entonces, mejor leerlo por 1 minuto, rápido todo, para entender más o menos el contexto, y luego buscar la respuesta rápido y escanearlo, ¿ok? No es necesario leerlo todo de nuevo. ¿Ok? Y fácilmente terminamos ya el midterm, ¿ok? Los felicito, muy bien, lo hicieron excelente, great job. ¿Ok? Entonces, sí, esa es una forma de trabajar para los exámenes, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Yo tengo una, bueno, solicitud de ayuda más que todo. ¿Sí? En la parte ya del examen final que estaba haciendo ahora, hay una parte que dice complete la conversación. En la segunda parte pongo la respuesta que según yo es, are you studying? Pero me sale mala. ¿En qué parte? No. Listening, complete conversation, ok. Vamos un segundo, aquí complete conversation. Aquí ya vamos a ver. Ok, que aquí el sitio va a saltar un poco, ok. ¿Cuál es? La segunda es. ¿Is that David over there? Complete conversation. Sí, la segunda, exacto. ¿Cuál pregunta es? Do you like... En la segunda parte. La segunda parte, ¿qué? Parte. Ajá, en lo de abajo, es que no compartí, lo siento, no estaba compartiendo pantalla, lo siento. Ajá. Me he olvidado, sí. ¿Ok, aquí? Uh-huh. Vaya, ahí yo le he puesto, are you studying? Pero no sé si esa es o yo me la primera. Ajá. How is your sister? Are you studying? ¿De qué está hablando? ¿De ti o de la hermana? De la hermana. Entonces, ¿por qué le dices tú? Oh... ¿Cómo se dice ella?
Ella es she. Is she studying these days? Sí, tenemos que tener cuidado con eso porque aquí, ¿cómo está tu hermana? You no vas a decirle, are you studying? Porque está diciendo, ¿cómo está tu hermana? ¿Cómo estás tú? Es como que te estoy preguntando algo, me respondes con otra cosa. Entonces tenemos que responder las preguntas. Yo le decía por el signo de interrogación, ¿verdad? Pero sí, ahí me había equivocado. Ok, solo en eso tenía. En ese caso son dos preguntas, exacto. Ajá. No es una pregunta y respuesta. Cuando es pregunta y respuesta podemos poner algo más, pero aquí son dos preguntas en una. ¿Cómo está tu hermana? ¿Está estudiando estos días? Entonces son dos preguntas en una. Entonces el mismo sujeto es la hermana. Por lo tanto, tenemos que utilizar el ¿cómo se llama? Pronombre para la hermana, que sería una mujer, que sería she. Is your sister studying these days? So, is your sister, or is she? Is she studying these days? Studying these days. No, no sé ahí cuál sería la respuesta ahí de este, cuál, porque no sé si tienes que poner solamente eso, todo, ¿qué? Okay. Vamos a ver, your answer sería, is she? Okay, is she studying? Esa sería la respuesta, ¿ok? Is she studying these days? Exacto, estos días, ¿ok? Okay, solo esa era. Ajá, okay, perfecto, muy bien. Okay, excelente. Okay, chicos, lastimosamente tengo una clase después de eso, por eso también estaba un poquito acelerado. Ustedes saben que siempre doy un poquito más de tiempo para las preguntas, pero sí, hoy tengo una clase ahí que me está esperando el estudiante, entonces tendré que llevar tipo Toretto. Sí, está por Toretto, exacto. Sí. Quería terminar esto, ¿no? Entonces, sí, lastimosamente estos días me está saliendo demasiado trabajo, entonces tengo que ahí ver todo, pero wow, iba todo Toretto, pero terminamos todo, ¿no es increíble? Entonces, ustedes pueden, lo que pasa es que ustedes se mentalizan que tienen que hacerlo todo, se están quitando 2 horas, y no, confíen en sí mismos, ustedes pueden. Ustedes lo hicieron, yo no les di las respuestas, ustedes mismos respondieron todo el examen en 5 minutos. Si les digo, tardémonos 1 hora, me tardan toda la hora, ¿ok? Entonces, es cuestión de querer terminar rápido, pero haciendo bien las cosas, ¿ok? Entonces, ustedes pueden, no tienen que tener confianza en sí mismos, ¿ok? Pero sí, lo hicieron en 5 minutos, pueden sentirse muy orgullosos. Ustedes pueden decir ahora, wow, hoy termino un examen con el teacher Manuel en 5 minutos, ¿ok? Así que sí pueden, no me digan que no, ¿ok? Pueden, solo que no los maten los nervios, ¿ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Everyone, so that will be everything for today, todo por esta semana. Entonces, sería todo por la semana, ya es día jueves y mañana ya descansamos, ¿ok? Así que los felicito de nuevo y ya terminamos la sección 3, solo nos falta la 4 y 5 y apenas vamos por la segunda semana. Así que vamos muy bien. La otra semana terminamos la cuarta y la quinta y vamos a hacer luego el examen final, ¿ok? Los nervios atacan, sí, atacan. Por lo tanto, ataca tú primero, ¿ok? ¿Cómo vas a atacar tú primero? Ataca tú al ejercicio. No permitas que te vas a confundir y lo digas, ay, pero no sé la respuesta. No, pero ¿y si está mala? No, que esté mala. No me importa que esté mala, ¿ok? A mí no me importa porque lo que me importa es que aprendas. ¿Ok, Valkiria? Entonces, mientras aprendas, la mejor forma de aprender es aprender los errores o de las experiencias buenas. Si tenemos buenas, pues vamos a aprender que está buena y que hicimos un excelente trabajo. Si está mala y hay que corregirla. Aprendemos los errores, ¿ok? Pero la cuestión es, no permita que los nervios nos ganen, ¿ok? Mientras más tiempo esperamos, mientras más tiempo we hesitate, pensamos que vamos a hacer las cosas mal y no confiamos en nosotros mismos, más difícil va a ser para nosotros. Entonces es mejor a veces solo tirarnos, ¿ok? Es lo mejor. Cuando los nervios ataquen, solo hagamos todo de un solo, ¿ok? Tírenos, ¿ok? Nacimos para aprender, exacto. Nacimos para aprender, pero solo vamos a aprender si nosotros nos metemos a aprender, ¿ok? Ese es el problema. Lastimosamente, para aprender nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿ok? Entonces, sí, aunque los nervios atacan, nosotros tenemos que atacar más fuerte los ejercicios. No tenemos que dejar que los nervios nos ganen, ¿ok? Esa sería mi lección para hoy. No dejar que los nervios nos ganen, sino que pelear, ¿ok? Si el ejercicio está difícil, pues hay que intentar derrotarlo, ¿ok? Piensen que es una guerra entre el ejercicio y ustedes. Entonces, ¿quiénes van a ganar? ¿Ustedes? Oh, no tuve buen audio hoy. Oh, lo siento mucho, Betty. Sí, lo siento mucho, pero esperemos que la próxima semana tenga mejor audio. ¿Ok? Y bueno, chicos, los dejo porque ya voy a la siguiente clase, ¿ok? Entonces, hay que ser trasher, ¿ok? Sí, tirarse, ¿ok? Aventarse, como dicen muchos. Hay que aventarse a hacer este ejercicio, aventarse a participar, ¿ok? Entonces, good night, everyone. Sleep well and take care, ¿ok? See you next week. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.